justicia, la reparación, las que realmente sanan y sellan la convivencia democrática. Es la memoria, el deber de memoria, la mejor garantía de no repetición, el verdadero aval para que el futuro no sea el cruel regreso a un violento y totalitario pasado. Y ahora estamos en una situación política muy compleja, todos lo sabemos, en Euskadi y en España. Y nos jugamos mucho, es verdad, en Vizcaya, y nos jugamos mucho también en Euskadi. Hay riesgos, como siempre los hay, pero sobre todo grandes oportunidades, que son las que siempre nos gusta de alguna forma ver al Partido Socialista. Y siempre quiero que sepáis que vamos a aportar políticas de certeza, progresistas y siempre con la voluntad de mejorar lo que se necesita en la sociedad vizcaína, en la sociedad vasca. Se pone en el centro de esta ley a las víctimas, a todas las víctimas, pero especialmente a las víctimas que no han sido reparadas. Las víctimas republicanas fueron criminalizadas, fueron estigmatizadas como rojos y como rojas.